Hola a todos, aquí YoGalanmon X, trayéndoles un nuevo video de mi sección de Digimon Extra Data, y esta vez es sobre Agumon y sus evoluciones, tomando como referencia la línea evolutiva de Digimon Adventure, y lamento no haber subido video la semana pasada, es que tenía problemas con mi editor de videos y no podía realizarlo, pero ahora ya solucioné el problema, así que sin esperar más comencemos. Agumon. Agumon es un Digimon de tipo reptil, que su nombre deriva de Aguagu, que en japonés es el sonido onomatopéyico de morder, y el sufijo mon, que identifica a todos los Digimons, por lo tanto es el monstruo mordedor. Es el personaje de ficción más conocido de la franquicia, algo así como Pikachu para Pokémon, aunque claro no tanto. Agumon tiene un espíritu valiente, tanto que ni conoce que es la palabra miedo, su personalidad es feroz pero amable, él nunca abandonará a sus amigos. Es el personaje que más variaciones tiene con un total 15. Black Agumon, Agumon Akase, Nis Agumon Akase, Uzi Agumon, Toy Agumon, Clear Agumon, que es exactamente lo mismo que Toy Agumon, solo que este es de bloques transparentes. Continuemos: Black Toy Agumon, Tota Agumon, Santa Agumon, Snow Agumon, Agumon X, Agumon 2006, Black Agumon 2006, Snow Agumon 2006, y Agumon 2006 modo explosivo. Agumon ha desarrollado duras y afiladas garras en manos y pies, y exhibe su poder en combate. Es también un ser que augura una evolución a un gran y poderoso Digimon. Su técnica especial es escupir aliento flamígero de su boca para atacar a su oponente, conocido como Llama Bebé. Greymon. Su nombre deriva de la palabra Grey que significa antiguo, mientras su diseño es sacado de los dinosaurios. Es un Digimon del tipo dinosaurio cuya piel craneal se ha endurecido formando unos cuernos resistentes, su ferocidad es muy grande como su inteligencia y tiene la capacidad de cooperar con sus compañeros. Al igual que Agumon, este Digimon tiene muchas variaciones, pasando a ser algunas de esas variaciones los compañeros de varios protagonistas, tal es el caso de GeoGreymon, y el Greymon de Digimon es Crosswars. Metal Greymon. Es un Digimon mitad cyborg que cambia en el aumento de tamaño, incorporación de alas muy maltratadas y que aún así vuela con ellas sin problemas, posee metal en el brazo izquierdo, cabeza y pecho, su diseño original iba a ser Metal Greymon Virus, pero fue cambiado porque en la primera temporada los Digimon Virus eran considerados malvados, se sabe que este fue el primer intento de una evolución por parte de los Greymons, en un intento de hacer más fuertes, decidieron combinarse con el Chromo Digizoid, y funcionó, pues les brinda más poder y velocidad a los Greymons que logran llegar a esta etapa. War Greymon. Su forma es de un dragón humanoide, posee una armadura que le cubre todo el cuerpo hecha de Chromo Digizoid, su velocidad aumenta como su fuerza, en sus brazos posee las potentes garras Dramon Killer, que son garras de doble filo efectivas contra los Digimons del tipo Dramon, digo de doble filo, porque al también le pueden causar mucho daño, cuando une sus dos alas estas se convierten en el escudo valiente, se dice que el escudo valiente es el escudo más resistente de todo el Digimundo, el cual tiene escrito el emblema del valor. Su ataque especial es el Terra Force que acumula una gran cantidad de energía y luego la lanza al enemigo para su destrucción, en el anime de Digimon Adventure es capaz de derrotar a Digimons muy poderosos con este ataque, pero en Crosswars se ve su fuerza sustancialmente disminuida. Omegamon. Todos ya sabrán muy bien, por el video anterior, que no hablaré de él por el momento, de él hablaré luego, y si no han visto aún mi video anterior, pueden ir a verlo pulsando la pantalla. Bueno, como dije, hablaré de él luego. Bueno, gracias a todos por haber visto este video, espero les haya gustado, y disculpen por el retraso de la semana pasada, espero que no vuelva a suceder, si les gustó el video denle like y suscríbanse para más contenido similar, ahora sin más que decir les mando un saludo digital y hasta la próxima.